Vamos a ver. Esta primera la hemos ganado. 15 segundos para la siguiente batalla. Aquí podéis ver que tengo una mierda de coche. Acabo de empezar, soy un paquete, pero bueno. Vamos a ver. Por cierto, soy Neil. Y estamos mejorando todo con el Crash Out, que es bastante bueno. Es una versión beta, así que acaba de salir ahora mismo, hace poquito. Estoy jugando sin el gamepad, prefiero jugar con el teclado y el ratón. Y bueno, creo que se nota. La jugabilidad está bastante bien, por lo visto. Hay las dunas. Sí, en la que para avanzar la carrera. Por lo visto, la gente entra. Vale, muy bien. Uno menos, dos menos. Este de en medio, muy bien. Otro menos. Mierda, dispara. Vale, bien. Creo que nos queda uno. Ando en medio, me cago en tu puta madre, tío. ¿Y qué pasa si son normales o qué? A ver, tío, ¿qué pasa? La gente gilipollas ya se ve. Por culpa de unos subnormales me quedo ya atrás. Vaya. Menos mal, pero por culpa de dos payasos me he podido. ¿Sí? Ole, nivel 2. Vamos a ver. Ya habéis visto que aún no sé manejarlo muy bien, pero bueno. Carreras, es que duelos, vamos a destrozar los coches, esto es una pasada, es como la película de Death Race, la carrera de la muerte. Vale, perfecto, está en inglés, ¿sabéis? Lo voy a poner en castellano para que todos lo entendáis, ¿veis? También se puede jugar con el gamepad. Está bastante bien. Vamos subiendo la velocidad, la sensibilidad no. Pues ahora. Vídeo. Ahora pantalla completa. 70%, se lo vamos a poner al 100%. Sincronización vertical no. Vale. De acuerdo. Ahora vamos a ver. Almacén. Tenemos 92%. Vale, vamos a ver esto. Esto va aquí. Vale. Almacén. Lateral de furgoneta. Uy. Acabado, armazón. Armazón de vehículos. Solo esta pieza puede sostener ruedas, cabinas y otros bloques de armazón. Incremento la estructura del vehículo. Bueno, para choques. Ahí, muy bien. Vamos a ver si está bien colocado. No, no está bien colocado. Construir. Vamos a ver. No.
no está, no está colocado correctamente. Entonces queda hacia afuera. ¿Ves? Vamos a ver si ha quedado ahora bien. Difícil ensamblar las piezas, como ya veis, mira, vamos a hacer así. Almacén, que me han quitado una rueda, nen. La estoy cagando, ¿verdad, chicos? Cada vez la cago más. Tiene mucha sensibilidad el ratón. Que ahora mismo, ahí, así. Mucho y me estoy cagando en todos mis muertos. Vale, ahora almacén lateral. Vale. Aquí dentro. Perfecto. No. Pero me quieres meter dentro, cojones. No. Ahí, hostia puta. ¿Veis? Así sí. Vengador de 5 milímetros. Mira, haremos así. De 57 milímetros. Se requiere 3 puntos de energía más. No pasa nada. Más. ¿Qué le hago? Pues mira. Ahí. Thank you.
A ver, la estoy liando cada vez más. Vamos a ver. Ole. Muy bien. ¿Sí? A ver qué tal funciona. Creo que hemos tardado demasiado ya para esto, ¿eh? Pero en fin, todo lo bueno se hace esperar. A ver qué tal funciona ahora. Esto es lo mejor. Un juego así. Pero bueno, vamos allá. Me he hecho una puta mierda, chaval. Cojones. Bueno. Pero lanzagranadas es esta de puta madre, ¿sabes? Vida 15 jugadores. Usar ametralladora, bla bla bla. Reputación recibida. Pues bueno, 4 segundos. Vamos allá. Venga. Siguiente partida. ¡Hala! ¡Gilipollas! Toma. Joder. Mierda, me están matando.
Ahí, ahí, tú dame puntos, venga. Adhesivo, pues vale. Ayudante 2, has ayudado a matar 4 enemigos sin morir. 3 enemigos sin morir. Bueno, el caso es que no he muerto. Pero mira, mira mi cochecito, va mejorando. El paso del tiempo iréis viendo cómo va mejorando mi pobre cochecito. Y a ver qué pasa. Vamos ya, venga. Oye, ¿tú eres gilipollas o qué? Normal. Lo bueno que tienes esto es que es online. Coño, ya. Mira, vamos a dejarlo fuera. Se queden con las ganas. Yo paso de jugar otra. El almacén. Chatarra. No. No está la chatarra. Aquí está, 140. Tamaño contenedor, 100. Vender. Muy bien, parece ser que tiene un buen sistema de venta. Una radio, no quiero. Puntal pequeño, vigas de rail soldadas de forma práctica. Incrementa la estructura del vehículo en 5. ¿Dónde van? Otro más. No hay más barriles, ruedas, cabinas y otros bloques de armazón. Muy bien. Muy bien. Se ha usado 7 de 7.
Utiliza una cabina diferente o instala un generador adicional. Vale, a ver, generadores. No tengo, ¿no? Gato de coche. Módulo especial. Este dispositivo puede voltear tu vehículo sin ayuda de otros jugadores. Vale, necesito otro modo. Armazón. Arma. Material. Bien, bien. Tienda. Packs. No, no, no. Mercado. Armazones. Sí, su puta madre. Aquí la peña flipa mucho, ¿no? Resistente y fiable. Vamos a probar. Si puedo voltearlo. Bueno, hacemos así, vamos a armarla bien. Almacén. Ahí, coño. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a poner otra. A
nada aquí. Y aquí. ¿Alguna más? Y esa de ahí arriba no la veo muy... Vale. Perfecto. Perfecto, y ahora me voy a poner el gato. Allá. Límite de piezas, el incremento de tal de reputación para el nivel 3. Pues bueno, vamos a ver. Esto es lo que me ha quedado. Ya está. Ahí estamos. Pues ya estamos. Y este es el último. Hasta el siguiente vídeo, la última pelea que vamos a hacer. Tendré que ir cambiando las ruedas. Bueno, pues esto parece que se ha acabado. Me han ganado. En fin, al menos he matado a uno. Este lleva el coche sencillo. Bueno, niño, que esto se acaba, ¿vale? Yo me voy y os dejo a todos ahí. ¿Vale? Así que venga. Hala. Consigue la ametralladora, batalla no acabada. ¿Esto qué es?
Pues eso, aquí os dejamos, nos iremos para casita a dormir, ¿vale? Así que encantado y iremos mejorando este cochecito tan estupendo, maravilloso que tenemos aquí, con cuatro ametralladoras, dos depósitos de gasolina, una cabina de furgoneta, dos laterales, más un lateral especial reforzado de una furgoneta, unas ruedas de mierda, un parachoques hecho una basura. Y bueno, si quisiéramos, subimos al coche. Uy, le he quitado una rueda. Mala suerte. Pues ahora se la pondremos de nuevo. Almacén. Ruedas de principiante. Taca. Y creo que como nuevo. Sí. Pues eso, gente. Me alegro de haber estado con vosotros en este pequeño capítulo de Crossout. Una versión beta. Y en fin. Espero veros en el siguiente vídeo. Espero que os guste. Bueno, gameplay. Espero que os guste este nuevo juego. Os iré enseñando alguna que otra cosita más. Y os dejaré, pues por aquí abajo, la descripción, bueno, una nota con el link de registro. Se descarga, es completamente gratuito. Y bueno, las monedas estas, que serían de pago, podrías vender objetos en el mercado y conseguir más. O sea, no es solo para pagar. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la siguiente. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vamos viendo. Así que hasta luego y un saludo de Neil.